Y aquí tenemos dos Picassos auténticos. Este vale 18.000 euros y aquel 73.000. Todo esto que hay ahí es lo que ha salido de este baúl, de este vídeo que ya habréis visto, donde he ido a unas, donde lo conseguí en una subasta por 73 euros. Y os voy a enseñar todo lo que ha salido, que ya lo hemos tasado más o menos por internet, y os daré un precio aproximado de todo lo que ha salido. ¿Vale? Vamos a ver. Lo primero, tenemos este baúl que la verdad es que esto no puedo ponerle un precio aún porque encuentras baúles de estos por internet desde 300 euros hasta mil euros cosas así o dos mil o tres mil yo qué sé igual vale 50 euros que igual vale 800 euros la verdad es que ese es antiguo y, y no sé no sé cuánto puede valer la verdad esto está ahí lo es una caja que va aquí encima se saca y abajo está la otra parte. Y ahora, pues lo tira para abajo. Bien, ahí va. Aquí hay un poncho mexicano que tampoco sé lo que valdrá. Puede valer algo o puede no valer nada. Ahí, básicamente, han salido cartas de amor, libreta. Se ve que era un militar y aquí un militar de los Estados Unidos y básicamente aquí hay álbumes antiguos de fotos de los años 70 fotos personales que esto pues valor no le doy ninguno y, y ya está a esto concreto de momento le voy a poner 100 euros por tirar por lo más bajito que he encontrado 100 euros ahí vale si fuéramos capaces de venderlo por ponerle por tasarlo 100 120 os parece bien esto parece que sea como de Ikea 10 euros aquí no hay nada, hay CDs que no valen nada, hay otra mimbre de esas de 10 euros. Aquí hay unas unas jarras de cerveza. La verdad es que estas jarritas, pues 30 euros no te las quita nadie, cada una, 30 euros, y esto pues es de se ve que son los Estados Unidos de América en eh, Alemania o en Europa. En Europa las bases. Entonces, como era militar, pues se ve que le regalaron eso una vez. Después tenemos aquí unas piedras del muro de Berlín. Piedras del muro de Berlín, que eso no vale mucho dinero. Podría decir que las dos valdrán 20 euros poca cosa. Este candado lo podríamos dejar por 10, aunque nuevo vale como 25 euros. Y después aquí hay una especie de medallas y de, y de cosas raras del de ejército de Estados Unidos o no sé qué. Yo la verdad no lo sé. Comandos de todo tipo. Y ahí pues no lo sé. Hemos mirado y tal vez alguna tenga algún valor yo por tirar por lo bajito porque he visto que alguna puede valer 50 euros pero y otra 70 pero como no lo sé pues voy a poner que vale todo 50 euros vale después hay aquí unas pipas antiguas también que esto tampoco he encontrado ningún el valor aún porque esto habría que llevarlo a algún sitio experto que entienda de, de pipas si alguien entiende de pipas que lo escribe que lo escriba abajo en comentarios porque yo no tengo ni idea y si alguien quiere algo de lo que hay aquí que me lo diga esto tampoco sería nada esto sí esto lo hemos encontrado y vale como 30 euros o 40 carnaval de quebec 30-40 euros estas son placas conmemorativas que en concreto esta a lo mejor vale 20 o 30 euros y la que hay abajo también eh, la joya de la corona son, es esto estos libros de aquí valen 530 euros hemos visto por internet estado está como nuevo prácticamente ni se han abierto es 530 aquí los 200 700 800 si en el caso que lo vendiéramos todo, aunque no sé lo que puede valer esto, no sé lo que puede valer esto, pero ponemos 800, más o menos lo que hay ahí. Eh, si se vendiera, aquí hay otra caja que ha salido rara de esas, que tampoco sé el precio que puede tener o si tiene algún valor, porque es algo antiguo, como de los años 60, o por ahí, no lo sé, no lo sé si alguien compraría eso. Y ahora vamos para adentro y. Aquí tenemos periódicos de cuando Alemana, Alemania ganó el Mundial. ¿Vale? Que yo pensaba que tendría un valor mayor. Del 14 de julio del 2000, 2014. Entonces, pues se ve que compraron estos periódicos. Pero hemos visto que no vale mucho. Esto a lo mejor vale 9 euros. O 9 o 10 euros cada uno. A lo mejor si tienes los tres juntos... Pues lo puedes vender por 50 euros. No lo sé. Podríamos decir que 50 euros. No, más o menos. No lo sé. No lo sé. A ver. Seguimos por aquí. Espera. Siendo un poco la luz. Vale. Llevamos 850. Más o menos. Estos librillos se pueden vender en... Eh, a un euro más o menos se podía vender cada libro, si se vendiera, aunque es muy raro que se pudiera vender. Pero vamos a poner que vale 10 euros. Esto me lo llevaría al mercadillo, que yo me montaré un mercadillo. O sea, mi actividad principal no es vender estas cosas, ¿de acuerdo? Mi actividad principal es hacer el contenido de esto y subirlo a YouTube para que nos entretengamos, a hacer los directos. Que ha habido mucha gente viéndolo, la verdad. Ha habido casi mil personas viéndolo. Yo nunca tengo mil personas. Pues nos hemos divertido, está entretenido. Y llevamos todo el día en directo haciendo esto. Así que me sirve para salir de casa y para y para entretenernos. Pero bueno, estamos ganando dinero, de momento. Si encima se gana dinero, pues bien. Después tenemos todos estos libros. Que de segunda mano valen alrededor de 5 10 euros cada uno. ¿Vale? Pongamos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20 a 5 euros, ponemos 100 euros. Va. 100. Ya tenemos 850 euros. Eh, estos de aquí sí que son un poco más caros estos que hay aquí y estos se están vendiendo a unos 29 euros a unos 30 no sé, depende de dónde mires pues vale una cosa u otra hemos puesto como unos 150 euros entonces ya tenemos eh, tenemos ya 1000 euros, ponemos más o menos 1000 euros después todos estos libros todos estos, estos y estos y todos esos en Momox nos dan 30 eurillos. Pero habría que volver a revisarlos. Pero como os digo que no es mi oficio de empezar a poner libro a libro en Internet, lo que voy a hacer es que si me puedo librar de las cosas, me libro. Porque yo no tengo tiempo de estar poniendo todo en Internet. Yo lo hago para crear contenido y rápido que se vaya de mi casa. Y aquí tenemos dos Picassos auténticos, este vale 18.000 euros y aquel 73.000 ¿Eh? no, en verdad no vale una, nada creemos que no vale nada creo que estos son dos pinturas que pues alguien de la familia sería aficionado a la pintura y lo que no sabría es hacer cabezas, las caras no las sabía hacer y se quedaron como como a media a medio hacer, entonces eso pues no vale nada, digamos. ¿no? Aquí hay otro que supongo que es un retrato de algún familiar que le hicieron en el año 1990 en París. Y eso sería todo. La verdad es que lo que se puede vender así rápido son los 30 euros estos de aquí. Eso sería rápido. Después. Eso también se iría rápido, creo. Lo otro es meterle ganas. Y de aquí fuera, pues lo interesante son estos libros, como os digo, y, y esto de aquí. Todo lo demás, pues aunque tenga algún valor o esto, pues no sé yo a quién le puedo vender yo eso, ¿sabes? Así que nada. ¿Algo venderemos seguro? Y lo importante, que eh, pues es un contenido que está entretenido, que nos gusta. Mira, ahí están en directo aún. Llevamos ya 10 horas, 8 horas, horas, llevando todo esto de aquí para allá. Y, y no, no se pierde dinero, porque luego con las visitas recupero los 73 euros que me ha costado todo esto y con que vendamos algo de aquí ya se recupera. Si alguien quiere algo de esto o de algo que haya visto en el vídeo, o las piedras del muro de Berlín, unas jarras, esto es un trofeo de no sé qué, de, del fútbol americano, o, o las pipas, si alguien que ve esto colecciona pipas que me escriba abajo tenéis del vídeo el contacto y, y miramos a ver si podemos enviar las pipas o algo o esto o eso de ahí el baúl va a ser difícil enviarlo de, de Alemania al final ese baúl lo voy a utilizar yo ahí para guardar cosas y hasta ya verás o oh, si alguien quiere los libros pues que me escriba y me diga algo. Eso es, nos lo hemos pasado bien esto de las subastas, mola. Hasta el próximo vídeo. Suscribíos que es gratis, dadle like, así eh, pues puedo hacer más subastas de estas, que está está, está entretenido. Muy bien, a sus síndromes de Diógenes.